¿Qué tal? ¿Cómo están? 11 años después, el Club de Fútbol La Solana es equipo de tercera división. Felicidades a todo el pueblo de la provincia de Ciudad Real en un nuevo éxito. Y es que el equipo dirigido por Manolo Sancho, hizo valer el tanto de Almarcha en el partido de ida disputado en el Estadio de la Moeda. 0-0 entre el Quintanar de la Orden, el Club Deportivo Quintanar y La Solana, el Club de Fútbol La Solana. Un partido, un buen partido, intenso, pero que van a ver en este resumen realizado por IMAX Deportes, por IMAX Televisión. Vamos a verlo. Empezó sacando el Club Deportivo Quintanar, el equipo local, en un partido en el que, a pesar de que necesitaba remontar, las mejores ocasiones fueron para el conjunto amarillo, para el conjunto del Club de Fútbol La Solana. Empezaba con el primer remate a portería, el primer minuto de partido. Córner, es rematado casi gol en esa boca, en el área pequeña, pero en La Solana se fue quitando el dominio local. Y la respuesta fue en el minuto 4 de partido, en ese remate al segundo palo, tras centro de Christopher de falta. Christopher fue el mejor del conjunto solanero. Aquí iba a pedir penalti el equipo visitante en esa acción del portero local. Como decimos, Christopher fue el mejor, pero la mejor ocasión del partido fue esta, tras el genial pase, la genial maniobra de David Sevilla. Balón para el delantero naranjo y su tiro cruzado es detenido por el portero local. Quintanar, que iba a tener algún acercamiento, pero muy débil sobre la portería de Manolo Ladero. Ahí, como ven, pocas ocasiones. Y en esta ocasión otra vez Christopher, que se iba a ir al ataque, haciéndole aclarado a sus compañeros, se va para el centro, con estilo Bale, y su disparo es rechazado por Fran, el meta local. Descanso en el partido, 0-0, quedaban 45 minutos o 75 para conocer el nuevo equipo de tercera división. Y nos iba a mover el marcador en el estadio Alfonso Villar, antes conocido como Estadio de los Molinos. Esta va a ser la mejor ocasión del partido para el equipo local. Gran acción individual, el balón va a llegar ahí a la banda derecha y el disparo se va a ir desviado por poco. Algunos de los aficionados del Club Deportivo Quintanar quitaban gol. Christopher, lanzamiento de falta, se va a ir alto por poco. El jugador de la provincia de Toledo, natural de Sonseca, a disparar alto. Algunas ocasiones más para el Club de Fútbol La Solana, para el equipo dirigido por Manolo Sancho, como en esta ocasión, en ese acercamiento, pero el disparo es defendido por la defensa del Quintanar. O este disparo de Grillo tras el córner, en la caída de la jugada, el movimiento solanero en ataque, y aquí Grillo, Gabriel Jesús, iba a disparar alto. El Quintanar, que necesitaba atacar, pero el final del partido iba a llegar. La Solana, el Club de Fútbol La Solana, es nuevo equipo de tercera división. Aquí ven la celebración tras 11 años en preferente. Años muy duros, pero que lo han solventado perfectamente. Equipo presidido por Pablo Díaz Malaguilla. Y claro, cuando pitó el colegiado, pues celebración sobre el terreno de juego y en el vestuario. ¡Gracias!
cago en Dios. Porque hay que pensar. Teníamos que haber tanto. ¡Atelo! ¡Atelo! Emoción es la palabra que define todo lo ocurrido ayer en el Estadio Los Molinos. Bueno, también Estadio Alfonso Villar, el delegado del campo de Quintanar, que a partir de este momento se va a denominar en su honor, en el nombre de este pueblo, de esta localidad de Quintanar de la Orden. Por cierto, muchas felicidades a toda la afición del Quintanar, porque se respira fútbol en ese estadio antes conocido como Los Molinos. Pero vamos a ver ese sentimiento de emoción de los protagonistas de este ascenso histórico 11 años después del Club de Fútbol La Solana. Empezamos con el presidente del club. ¿Qué se siente siendo presidente de Tercera División? Bueno, más que bien, ¿qué se siente siendo presidente de este club y de este que representa a este pueblo? Con la alegría inmensa de haber ascendido y de haber conseguido un logro que mucho tiempo han perseguido estos jugadores, toda la afición y el club en general, pues la verdad es que muy contento. 11 años después se vuelve a Tercera División. 11 años y 15 años después de aquella promoción con el Conquense, se vuelve a Tercera. 11 años que decir que la afición no nos ha fallado en Preferente, que aunque hemos estado ahí, han seguido yendo domingo tras domingo, y agradecerles a todos, porque sin ellos es imposible crear un proyecto para poder llegar a esta meta. Yo entiendo que hayas sufrido, porque los nervios se hacen sufrir, pero el equipo deportivamente no ha sufrido mucho en este partido. Sí, quizás más la incertidumbre del resultado que realmente lo que ha sido el peligro que nos haya podido quedar. En el cómputo de dos partidos prácticamente no nos han creado ocasiones, y es cierto que tampoco nosotros hemos creado, pero bueno, en líneas generales yo creo que hemos sido mejores y merecedores del ascenso. Presidente, va a continuar Manolo Sancho como entrenador de la Solana. Creo que vamos a continuar la mayoría de los que estamos aquí, porque no lo merecemos continuar. Pues ahora le vamos a pedir un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues pedirán, y hay muchas cosas que no las merecemos, y ahí debe estar pues todas las personas, toda la afición, patrocinadores, todos involucrados en que esto no sea flor de un día, en que realmente nos merecemos estar en Tercera, como hemos demostrado, y que durante mucho tiempo pues podamos estar en la categoría que realmente nos merecemos. Felicidades, presidente. Muchas gracias. Gracias. Uno de los más emocionados es el míster, es Manolo Sancho. Vamos a escucharle. Míster, ¿qué se siente siendo de Tercera División? Es una alegría inmensa. Una recompensa también al trabajo que mucho, desde que empezamos el día 20 de julio hasta el día de hoy, y al final lo que se refleja en el trabajo son los resultados. Muchas veces es injusto, pero bueno, en este caso la verdad es que lo hemos conseguido y tenemos ese premio, esa recompensa a ese trabajo. ¿Se ha emocionado cuando ha pitado el árbitro? Sí, la verdad que me he emocionado porque bueno, tengo a mi padre, que es más descanse en el cielo. Sé lo que le hubiese gustado estar aquí hoy, porque ha sido un vividor del fútbol, nos ha criado a cinco hermanos futbolísticamente para cosas como esta, y siempre cuando hay algo positivo, pues la verdad que me da mucha alegría por él. Mire que han sido dos partidos intensos, pero las mejores ocasiones han sido de su equipo, e incluso en este partido no han concedido casi ningún disparo a puerto. Sí, la verdad que el equipo ha salido todo trabajado como queríamos, y de hecho, como tú bien dices, incluso aquí en su campo las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros. Es cierto que nos han colgado balones laterales, pero hoy ha estado Manolo espectacular, y poco más que reseñar en ataque del equipo contrario. Entonces nosotros sí que hemos estado compactos en todas nuestras fases de partido y muy contentos, la verdad. ¿Manolo Sancho será el entrenador de la Solana en Tercera División? De momento voy a disfrutar de esto. No sé lo que suceda de cara a la directiva, al presidente, sí que cuente con el núcleo del equipo, conmigo. Es momento de disfrutar y desconectar un poco, que ya te digo, hay mucho trabajo detrás y mucha tensión acumulada, en la cual quiero disfrutar. Felicidades, míster. Muchas gracias a vosotros. Ninguno de los jugadores podía expresar con el sentimiento que tenía tras ser nuevo equipo de Tercera División. Estos son unas pequeñas píldoras de la plantilla del Club de Fútbol La Solana. Emoción es la palabra que más repiten los jugadores dirigidos por Manolo Sancho. Vamos a escucharles.
pelear y al final, tras año, lo hemos conseguido. Esto es enorme. ¿La Solana ha sido superior en los 180 minutos? Yo creo que sí, porque no nos han creado ninguna ocasión de gol, ninguna, y se ha demostrado durante toda la eliminatoria. Este partido era más de sufrir que de jugar, había que jugarlo también, pero habéis aguantado muy bien en defensa y habéis creado alguna ocasión de peligro. Sí, nosotros lo teníamos muy claro, si nosotros hemos jugado como venimos todo el año defendiendo, como defendemos, que defendemos muy bien, de eso hemos sacado muy pocos goles en contra y siempre, siempre creamos tres, cuatro ocasiones que hay que, como siempre, las metemos. Este caso nos ha metido, pero hemos seguido luchando. Mini, ¿qué se siente siendo de tercera división? Madre mía, esto es lo más grande que me ha pasado a mí jugando al fútbol. Porque he jugado el playoff con el Almagro, pero esto no tiene comparación. Subir con tu pueblo a tercera división, como lo hemos hecho, la familia que somos, impresionante. 180 minutos en los que la Solana ha sido superior, yo creo que en 170 puede ser. Bueno, eso ya es valorarlo vosotros. Nosotros lo que nos hemos dejado la piel, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para meter más goles. No ha podido ser, nos ha bastado con un gol, pero estamos muy contentos. ¿A celebrarlo, no? Bueno, a celebrarlo, ya ves. Celebramos la promoción, ahora ya el ascenso, no sé lo que va a pasar allí en la Solana. Felicidades. Muchas gracias. Tercera división, ¿qué se siente? Pues un orgullo, sobre todo para la afición. Lo hemos estado trabajando durante todo el año y aquí está la recompensa. 180 minutos de eliminatoria en la que solo un gol ha decidido esta eliminatoria, pero habéis sido superiores en casi todos los minutos. Sí, hemos visto que hemos coincidido pocas ocasiones los dos equipos, pero nosotros hemos tenido más balón y más posesión de balón y se ha visto que hemos llegado más a portería, sobre todo en casa. A celebrarlo, ¿no? Sí, ahora con todo el equipo a celebrarlo. ¿Portero, que se siente siendo de tercera división? Pues la verdad es que un sueño cumplido desde que vine aquí y desde hace mucho tiempo, porque mi pueblo ha estado prácticamente 10 años sin estar en tercera. Yo creo que se lo merecía por todo, por intentarlo todos los años, por estar ahí con un equipo prácticamente de local, con muchas dificultades, con poco dinero, y yo creo que al final, pues mira, es un éxito rotundo. Mira que has dado vueltas, Ciudad Real, Cataluña, Extremadura, y has tenido que llegar, volver y ascender. Sí, bueno, pero esto es parte de todo, ¿sabes? Ha sido un año muy duro, con una plantilla muy corta, con muchas bajas en determinados momentos, que solo íbamos prácticamente en cuadro a jugar los partidos y lo hemos sacado. Y sí, lo que dices, he dado muchas vueltas, pero yo creo que ascender con tu pueblo, con tu equipo, yo creo que es algo emocionante. Un gol solo ha decidido un gol solo la eliminatoria, pero la verdad es que no has tenido que trabajar mucho. A lo mejor en el primer partido esos dos sustitos ahí en dos sesiones, pero ya está, ¿no? Sí, bueno, a ver, no he tenido que trabajar en temas de tiros, de ocasiones de disparos, de parada, ¿sabes? Pero de juego aéreo y todo eso sí he tenido que trabajar más. Yo creo que también en la ida influyó mucho el árbitro en nuestra contra, porque ellos hicieron un partido súper duro, súper fuera de reglamento, no cortaba, no sacaba tarjetas y al final ha perjudicado al espectáculo, porque nosotros no podíamos arriesgar. Estaba el partido en cualquier ocasión, jugada que nos hicieran falta y nos robaban, nos pillaban. Entonces tuvimos que ser más prácticos y también ha repercutido en el partido de hoy. ¿De qué te acuerdas, Manolo? Pues yo qué sé, de mi gente, no sé, de un trabajo bien hecho, aquí está mi familia, están mis primos, están mis amigos. No sé, a disfrutarlo. Gracias, amigo. Gracias a ti. Un gol tuyo, de cabeza, jugada de estrategia, ¿vale un ascenso a tercera división? Bueno, el gol, tuve la suerte de meterlo gracias a la estrategia, pero el trabajo que hemos hecho el equipo es descomunal, como has visto aquí y allí. Por lo tanto, es un trabajo colectivo desde los jugadores, directiva, afición, prensa, vosotros, retransmitir los partidos, también tenéis parte de culpa. Entonces es un éxito global que no hay que merecerle solo a un jugador. ¿Qué se siente siendo de tercera? Pues no lo podemos asimilar todavía. Con el tiempo me imagino que lo asimilaremos, pero llevamos mucho tiempo persiguiéndolo y supone para nosotros, como he dicho algunas veces, lo último ya para muchas generaciones y lo tenemos que conseguir este año sí o sí. 180 minutos de eliminatoria en la que habéis sido superiores a lo mejor en 170. Bueno, es un equipo muy rocoso que aprieta mucho aquí en su campo, si cabe más todavía. Nos han estudiado mucho tácticamente, no nos dejaban triangular, no nos dejaban la salida de balón. Yo creo que nos han estudiado mucho, se han informado mucho de nosotros. Pero bueno, nosotros hemos ido a nuestras armas, a otras armas que también las tenemos. Y pues mira, gracias a la estrategia pues hemos conseguido el ascenso. Felicidades, a disfrutarlo. Muchas gracias.
Bueno, David, ¿qué se siente siendo otra vez de tercera? Bueno, la verdad que es un orgullo venir a defender los colores de tu pueblo en un playoff como el de hoy. Y bueno, pocas palabras hay para toda esta gente que lleva detrás de nosotros mucho tiempo, para todos mis compañeros que llevan sufriendo no se saben ni los años. Y bueno, ¿qué te puedo decir ahora mismo? Lo dijiste la semana pasada, con este gol va a valer y ha valido. Pues sí, la verdad que sabíamos otra vez lo que ya comentamos, que iba a ser un partido por duro, un equipo que iba a salir a por todas. Nosotros también teníamos que hacer un gran partido en defensa y bueno, yo creo que el equipo se ha vaciado, la afición se ha vaciado y yo creo que es totalmente merecido. ¿Habéis sido superiores de los 180 minutos en 170 a lo mejor? Bueno, da igual, eso ya hayamos sido superiores. Lo que sí sé que al final el gol que hicimos allí en una jugada de estrategia nos ha valido para estar en tercera y bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, Dios, ¿qué se siente siendo de tercera división? Una satisfacción inmensa, una alegría inmensa. En cuanto pita el árbitro al final, se te pone un nudo en la garganta después de tantos años detrás de ellos, que no sabes qué hacer, si llorar, si gritar y ponerte aquí a saltar y a correr sin parar, ni qué, pero una satisfacción tremenda. 180 minutos de eliminatoria, solo un gol, habéis sido superiores, pero un gol estrategia, ¿vale un ascenso? Vale, vale. Estaba claro que ya se hablaba en casi todos los medios que el que se pusiese por delante en la eliminatoria iba a tener mucho ganado. Y así ha sido. Se hablaba de lo rocoso que era el Quintanar y de lo bueno que era defensivamente, pero nosotros no desmerecíamos en ese aspecto. Habéis trabajado mucho. Se ha demostrado, está trabajado. Y este partido más todavía, porque el partido de ida no pude jugar, imposible por lesión. Este partido he hecho todo lo posible por llegar y aguantar los 90 minutos y joder, perdón la expresión, pero es que está increíble. No, que te lo mereces, a disfrutarlo, gracias Diego. Muchas gracias. Christopher, ¿qué se siente siendo de tercera división? Bueno, ahora mismo la verdad es que siento algo por dentro que no lo he sentido nunca, ¿no? En mi primer ascenso sí que es verdad que siempre he jugado en tercera, en superior categoría, pero bueno, esto lo considero algo más que jugar en una categoría superior y estoy súper contento. Mira que han sido dos partidos intensos, buenos con ocasiones, pero solo un gol ha decidido la eliminatoria. Sí, la verdad es que ha habido pocas ocasiones, ¿no? Dos equipos que sabían que se jugaban mucho y que tenía que pasar porque tuviéramos pocos errores. Yo creo que hemos concedido muy poco y el único gol de la eliminatoria ha venido a balón parado. Y cuando peor están las cosas que era aquí, habéis concedido pocas ocasiones. Sí, yo creo que el equipo aquí el que más ocasiones ha tenido hoy ha sido la Solana. El único que ha disparado a puerta ha sido la Solana. Entonces yo creo que nos merecemos estar en tercera. Está lloviendo, pero estos dos señores que están a mi lado son de tercera división. ¿Qué se siente? Bueno, llevamos mucho tiempo buscándolo. La verdad que ha sido, ya lo has visto, un momento súper especial. Oiga, Naranjo, ¿cuántas veces ha peleado con los dos centrales? ¿Tienen la marca ya de los dos centrales o no? Pues sí, la verdad es que ha sido un trabajo enorme durante todo el partido, tanto la ida como la vuelta. Son dos buenos centrales que van duro y tienes que ponerte al mismo nivel, ¿no? Unas veces puede llevar Seligroso, otras veces yo. Y sabíamos que era un partido complicado, de poco fútbol, de mucho trabajo y de mantener la portería a cero, que era nuestro objetivo, y así ha sido. Mire que ustedes practican buen fútbol, un gol nada más en la eliminatoria y se ha resuelto en eso, en un gol de estrategia además. Sí, hombre, estaba claro que por cómo se había transcurrido la temporada de los dos equipos iba a ser una eliminatoria a poquísimos goles y así ha pasado, encima fue a balón parado. Trabajamos muchísimo esta semana no encajar gol, que ha sido lo que nos ha hecho estar arriba durante todo el año y al final pues mira, los hemos conseguido. Y encima que vosotros tenéis que aguantar un poquito más, a lo mejor habéis tenido en Dumbupiés la ocasión más clara del partido y ellos no han llegado mucho a la portería de Manolo, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo en defensa ha hecho un trabajazo porque prácticamente tanto en la ida como en la vuelta no han hecho ninguna ocasión y eso da la va. Nosotros sí que hemos tenido alguna aproximación más, tampoco ha sido ocasiones muy claras, pero sí es verdad que nosotros pues hemos trabajado un poco más en ataque. Sí, señores, a celebrar lo que lo merece, que son de tercera división del Grupo 18. Vale, muchas gracias. La otra cara de la moneda es la del Club Deportivo Quintanar, que se queda a las puertas un año más de ascender a tercera división. Deberá soñar con que suban alguno de los equipos de tercera división implicados en ese playoff de ascenso. Ya saben, tanto el Socuéllamos como el Villarrobledo, ya saben que el Conquense ascendió a segunda división B y el Forma Villarrubia fue eliminado por el Almería B. El Quintanar le queda eso, que alguno de los dos equipos, el Socuéllamos y el Villarrobledo, consiga ascender a segunda división B. Pero estas son las reacciones de la otra cara de la moneda del entrenador del Club Deportivo Quintanar, Augusto Teruel. Mister, un gol ha decidido en 180 minutos una eliminatoria de ascenso a tercera división. Sí. Sabíamos que iba a ser igualado y ha sido así. Y bueno, un córner en la ida
y nada, eso es lo que ha decantado el play. ¿Qué ha pasado hoy? A lo mejor nervios, no sé, ¿cómo podemos hacer el partido? ¡Hablo! ¡Está Pablo! No, el equipo ha competido muy bien, igual que en la ida, hemos tenido alguna opción en alguna situación. Y ya está, solo puedo felicitar a mis jugadores por el trabajo, por el esfuerzo, por conseguir jugar un playoff por segunda vez consecutiva y bueno, te quedas a las puertas y es una putada hablando mal, pero orgulloso del trabajo, del esfuerzo y el fútbol es así. Eso vaya por fuerte, porque desde el minuto 20 hasta el minuto 90 ha intentado llevar al gol el empate, por lo menos. Sí, sabíamos que la afición nos iba a responder y que iba a estar ahí ayudando al equipo y apoyando al equipo. Igual, darle las gracias por el apoyo y nada, que no dejen nunca de venir al campo y de apoyar al equipo, estar en las buenas, estar en las malas, que al final es fútbol y unas veces se celebra la victoria, otras veces nos toca pasar por. Pues esto ha sido el monográfico del ascenso del Club de Fútbol La Solana. Un servidor y el compañero Víctor Martín llevamos ya 3 ascensos a tercera división. El Miguel Turreño, que por cierto se cumple hoy mismo un año de ese ascenso también conseguido en Quintanar. Felicidades a toda la familia del Club Deportivo Miguel Turreño por este aniversario, que seguro vuelven a la tercera división. La celebración del ascenso del Cabo Sotelo Deportiano en esta temporada y el ascenso del Club de Fútbol La Solana. Nos van a llamar ya la pareja del ascenso. Recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier crítica, cualquier sugerencia o cualquier pregunta para la sección de Tato Jiménez, que por cierto viene este martes, y ese correo electrónico es deportes@imastv.es. Espero que les haya gustado ese programa. Nosotros los hemos hecho con todo el cariño porque tenemos que trabajar por el deporte de la provincia de Ciudad Real y en todos sus éxitos. Que sonrían y sean felices. Hasta mañana martes. Adiós.